La prensa alemana revela qué piensa la princesa Leonor de su hermana Sofía y utiliza una palabra clave. Para la princesa Leonor, su hermana Sofía es una pieza fundamental no solo en lo personal sino también en su arduo camino hacia el trono. A poco más de 24 horas de volver a verlas juntas, la princesa Leonor, 18 años, y la infanta Sofía, 17 años, han protagonizado nuevos titulares en la prensa internacional. Desde Alemania, la revista Bunte le ha dedicado un artículo muy extenso a las hijas de los reyes Felipe y Leticia, un análisis pormenorizado en el que realzan el papel esencial que defiende la pequeña, y la importancia que tiene en la vida de la heredera a trono. De Leonor destacan que es una joven con actitud abierta, finos rasgos faciales y asombrosa voluntad para hacer frente a su papel como heredera al trono. Un camino en el que su hermana pequeña, a pesar de permanecer siempre un paso detrás de ella, tiene mucho que ver. Bunte recuerda que Leonor y Sofía han tenido una infancia idéntica. No obstante, la mayoría de edad de Leonor, y su papel al frente de la corona ha separado de manera inevitable sus caminos en lo referente a sus obligaciones institucionales. La vida de Sofía debería de ser un poco más fácil en el UUK, aseguran en la mencionada publicación. Allí se les anima a asumir responsabilidades y a organizar sus propias vidas. Esto abre un mundo completamente nuevo para la hermana de Leonor, quien se encuentra totalmente alejada del estricto protocolo. Un cambio que fortalecerá la confianza en sí misma, y que le ayudará a salir de la sombra de Leonor. Tiene potencial para hacerlo, concluyen alabando el carácter de la hija pequeña de Felipe y Leticia. Leonor puede estar muy orgullosa de su hermana pequeña porque ha tomado su propio camino, sentencian. Un sueño imposible para la princesa de Asturias. Y es que aunque todavía tiene tiempo para elegir cuál será su papel dentro de la casa real, no sería de extrañar que la joven tomara la determinación de vivir su propia vida alejada por completo del férreo protocolo de la casa real, aunque eso supusiera poner distancia también con su hermana, quien está llamada a ser reina de España. La primera determinación llegará en pocos meses. Tras su paso por el UUK Atlantic College de Gales, la joven afrontará una nueva etapa mucho más madura en la que tendrá que decidir si comienza una carrera universitaria. Sigue los pasos de Leonor en el ejército, se coge un año sabático como han hecho algunos de sus primos o, incluso, se va a vivir al extranjero. Un amplio abanico de opciones que marcará de manera inevitable su futuro en la casa real. La infanta Sofía adelanta sus vacaciones para preparar su viaje a Asturias, aunque no será hasta esta mañana cuando la familia real reaparezca en Oviedo en vísperas de los premios Princesa de Asturias. Los reyes y sus hijas llevan preparando esta cita desde hace varios días. Tal y como ha publicado Vanitatis, la infanta Sofía ha pedido un permiso extraordinario al UUK Atlantic College de Gales para volver a casa antes de lo previsto, y así poder organizar con calma su paso por Asturias, aunque no será hasta este viernes 25 de octubre cuando dé comienzo en Reino Unido el tradicional October Break. La infanta Sofía viajaba a Madrid el pasado lunes en un avión del Ejército del Aire fletado en exclusiva para ella. Ya en casa, se reencontraba con sus padres y con la princesa Leonor, quien también abandonó su formación en la Escuela Naval de Marín para preparar al detalle cada una de las apariciones que tienen previstas los próximos tres días. La agitada agenda de Leonor y Sofía en Asturias. Los reyes Felipe y Leticia junto a Leonor y Sofía pondrán rumbo a Asturias a primera hora de la mañana de este jueves 24 de octubre. La primera en aparecer será la heredera al trono. En solitario, la joven recibirá el título de alcaldesa honoraria de Oviedo, que refuerza su vínculo institucional y personal con la ciudad. Pero no será el único reconocimiento, unos minutos después recibirá la medalla de Asturias por derecho propio. Esa misma noche, la familia real al completo nos regalará esa primera aparición pública conjunta en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Padres e hijas presidirán el tradicional concierto que da comienzo a los actos centrales de los galardones. Esta será la primera vez que les veamos de nuevo juntos desde el pasado mes de agosto,
El día grande comenzará alrededor de las 11:00 horas con la audiencia a todos los premiados en el Hotel Reconquista. La ceremonia dará comienzo a las 18:30 horas, una gran oportunidad para ver a Leticia, Leonor y Sofía lucir sus mejores galas en uno de sus actos favoritos.